Queridas maestras y queridos maestros, a 2 meses de haber iniciado el ciclo escolar de manera presencial, me da mucho gusto saludarlos en esta primera sesión ordinaria de Consejo Técnico Escolar para el ciclo escolar 2021-2022. Les comparto, cada día son más las y los estudiantes que regresan a sus escuelas a aprender y convivir con sus compañeros. A la fecha llevamos más de 18 millones de alumnos que son los que asisten a clases presenciales. También, cada día son más las compañeras maestras y compañeros maestros que regresan a ejercer precisamente su profesión tan hermosa y atender de manera directa, cálida y personal a los estudiantes. Más de 1,5 millones de docentes están hoy frente a grupo. Además, son más las escuelas abiertas en el país. Al día de hoy, ya son 170,000. Afortunadamente, los casos de contagio han sido menores, lo cual demuestra que, tal como dijo la autoridad sanitaria, los centros escolares no son puntos de contagio. Estos resultados son gracias a las acciones previas al regreso a clases, emprendidas por el Gobierno de México y la sociedad. Especialmente, uno de los procesos fue la vacunación a todo el personal educativo, así como el trabajo y colaboración de todos los que integran la comunidad escolar. Agradecemos a madres y padres de familia por confiarnos a sus hijos e hijas y por sumarse con gran responsabilidad a este gran reto. Con base en la experiencia adquirida en estos meses, en esta sesión van a concretar las acciones que les permitirán alcanzar sus metas. Es muy importante tener presente las condiciones de su escuela y los retos que están enfrentando al retomar las clases presenciales en el modelo mixto. Además, debemos reforzar los protocolos sanitarios para que la escuela siga siendo un espacio seguro. Las acciones que definan como comunidad escolar deben de contribuir a hacer realidad el derecho de las niñas, niños y adolescentes de acceder a la escuela. Estas deben de estar encaminadas a lograr aprendizajes relevantes y duraderos que les preparen para la vida. Tengamos presente que la equidad, la inclusión y la excelencia son los principios que rigen la educación de nuestro país. Por ello, los invito a analizar la información que tienen en su escuela sobre la asistencia de los alumnos y los aprendizajes que han logrado, tanto los vinculados a los programas de estudio como las habilidades que están aprendiendo en la modalidad mixta. Reflexionemos sobre los estados emocionales y las adversidades que enfrenta su escuela, buscando soluciones que atiendan al contexto de su propia comunidad escolar. En esta sesión, vamos a identificar las fortalezas y promover el autocuidado como parte de nuestro bienestar físico y socioemocional, como elemento fundamental del proyecto escolar, asegurando que una de las prioridades sea el bienestar socioemocional de ustedes y de nuestros alumnos, sin perder de vista los hábitos de higiene, la alimentación, la actividad física, nuestras emociones y nuestros pensamientos. Igualmente, vamos a potenciar el trabajo colaborativo con el intercambio de opiniones, experiencias y buenas prácticas. Debe convertirse en una rutina positiva desde el espacio de cada centro escolar hasta el nivel nacional en el magisterio. También habrá un espacio para analizar temas que a su consideración requieran una atención prioritaria por parte del colectivo escolar. Este es un tiempo dedicado a la escuela y para la escuela. Finalmente, como ustedes saben, este año estamos celebrando el centenario de la creación de la Secretaría de Educación Pública, de la que orgullosamente somos parte. Por ello, la noble labor que José Vasconcelos inició hace ya un siglo, hoy se ve materializada en el esfuerzo que día a día ustedes realizan, desde su planeación hasta la concreción de los aprendizajes reflejados en las palabras, las acciones y la vida de sus estudiantes. Aquel proyecto educativo popular e incluyente puso el énfasis en el combate al analfabetismo, la creación de bibliotecas públicas, el impulso a la lectura y el fomento de la cultura y las artes. Aún estamos trabajando en lograr la inclusión y la equidad de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que se encuentran en las zonas más alejadas del país. En el Gobierno de México tenemos la prioridad de no dejar a nadie fuera ni dejar a nadie atrás. Ustedes, maestras y maestros, son el motor transformador de la sociedad mexicana. La docencia que desplegamos con cada niño, con cada niña, con adolescente y joven, contribuyen a formar hombres y mujeres libres, capaces de participar y de producir acciones con la intención de forjar una sociedad donde todos puedan vivir en bienestar.
Hablar de los 100 años de la SEP es hablar del esfuerzo de millones de maestras y maestros para formar a nuestra niñez y a la juventud en el México postrevolucionario. A propósito, les comento que hemos organizado una serie de actividades para conmemorar estas 10 décadas de labor educativa. Por ejemplo, habrá una serie televisiva producida y transmitida por Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional, donde se abordarán las misiones culturales y la campaña de alfabetización de hace un siglo. Habrá otra producida y transmitida por plataformas de SEP y redes sociales de Aprende.mx, donde se expondrán testimonios de maestras y maestros. Desarrollaremos diversas mesas redondas sobre el papel de las maestras y los maestros en nuestro tiempo. Realizaremos exposiciones sobre las aportaciones artísticas y culturales de la SEP. Organizaremos un encuentro de bandas escolares, entre otras muchas actividades. En la página de la SEP, ustedes podrán consultar la cartelera completa de los eventos conmemorativos. En el centenario de la SEP, como en toda la historia de la educación nacional, siempre están y estarán presentes las maestras y los maestros de México. Los invito a que asistan a la exposición La Grandeza de México, en las instalaciones de la Secretaría, donde se exponen piezas nacionales rescatadas. Les recuerdo que el acceso son los días martes a sábado de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Para más información, pueden consultar la página que aparece en pantalla. Finalmente, les expreso y reitero mi agradecimiento por el gran esfuerzo que cada una de ustedes, maestras y maestros, han hecho para que fuese posible el regreso presencial a las aulas. Deseo de corazón que pronto podamos ver a todas nuestras escuelas abiertas, con sus comunidades escolares trabajando en bien de nuestras niñas, nuestros niños, nuestros adolescentes y nuestros jóvenes. Que el diálogo que mantengan con sus pares en esta sesión contribuya a fortalecer el trabajo que realizan en favor de la educación. Muchas gracias y un abrazo.